Vámonos con otra cinta. Esta cinta es, es de corte independiente. Se llama Mi Abuela. El título original es Grandma. Es una película de Paul White. Y es eh, también una perspectiva contemporánea hacia los personajes de la tercera edad. Y aquí estamos hablando, la cinta es un melodrama con toques de comedia. De una chica adolescente que ante la situación de un embarazo no planeado, no deseado, acude a su abuela para que le ayude. Los detalles de la forma en la que la abuela decide ayudarla y cómo enfrentan ambas esta situación es algo que el espectador debe descubrir en la pantalla, pero la forma en la que está narrada la película es una especie de road movie que nos va llevando a través de un coche, de un viejo Dodge de los 50 por uh -huh. cierto, a través de diferentes personajes y situaciones, y en un solo día me parece que el personaje de la eh, nieta conoce mucho más a la abuela de lo que jamás se pudo haber imaginado. Uh -huh. La abuela es una mujer que se dedicó a la poesía, que se ha dedicado al ámbito de eh, dar clases en universidades, eh, que acaba de terminar una relación con una mujer más joven que ella, de manera similar a la película de Carol que estábamos comentando uh -huh. hace unos instantes, y que extraña también a su pareja de toda la vida, una mujer con la que estuvo más de 30 años eh, viviendo una vida compartida. ¿no? Y a través de este recorrido, de este itinerario que ambas, hacen, eh, se podrán conocer mejor, podremos conocer... Lily Tomlin es una actriz y un personaje también muy interesante, eh, mediático. A nivel global. Ella empezó su carrera como stand-up comedian en estas comedias en las que están de pie con el micrófono. Hizo su traslado a televisión y al cine. Hay una película por ahí de hace muchos años que se llamaba ¿Cómo eliminar a mi jefe? Nine to Five, con Jane Fonda y no, Dolly Parton, no. donde estas tres secretarias que eran acosadas por el jefe planean cómo vengarse de él. ¿no? El tema musical Nine to Five eh, fue sensacional en, el, en la historia del cine, la secuencia de créditos inicial de la película. Y bueno, es una de las tantísimas cosas que Lily Tomlin ha hecho en la pantalla. Ahora eh, regresa con esta película y a través de, este, de esta situación que vive con su nieta conoceremos a otros personajes interpretados por actores de, de buen calibre como Judy Greer, Marcia Gay Harden o Sam Elliott con quien tiene además una secuencia interesantísima de una relación heterosexual que ella había tenido décadas atrás y de qué forma ellos eh, recuerdan ese momento que vivieron y de qué forma se pueden ayudar ahora en nuestros días. Una nueva mirada, me parece, del cine independiente de Estados Unidos hacia un personaje de la tercera edad que es también irreverente, que es grosero, que tiene sus momentos de ira, que tiene una personalidad perfectamente bien definida y que está dispuesta a no dejarse eh, de nadie.